Gracias, gracias compañeros de estudio de Canal 6. Efectivamente, me encuentro en el crematorio de la ciudad de entrada de Copán. Me encuentro con Juan Guevara de la unidad ambiental. Bueno, y es que prácticamente ya lleva 3 días, Juancito, de haber tomado fuego este crematorio, lo cual pues han tratado de sofocar tanto elementos del benemérito cuerpo de bomberos como personal municipal. Como encargados aquí de esta zona, de este departamento, pues estamos trabajando para ver cómo sofocamos un poco este problema que se nos ha venido nuevamente, porque el problema es que como aquí se atierra, ¿verdad? Se entierra la basura y tantos gases y la temperatura que ha estado muy alta, entonces explotó el domingo acá en esta parte y nosotros lo que hacemos es que a través con los bomberos se le va echando agua y se va removiendo con la máquina, una maquinaria, pero la maquinaria no estaba aquí, entonces ya hoy la trajeron, ya se va a empezar a hacer el movimiento aquí de basura con tierra para de esa manera sofocar un poco este problema. Es preocupante, Juancito, ya que esto viene a afectar la salud de las personas, de los niños y de las personas de la tercera edad. Sí, claro, no mira que es un humo tóxico, altamente tóxico, entonces, pero nosotros le pedimos a la población un poco de calma porque, mire, el problema acá ahorita es que se dejó de hacer otro trabajo también importante que estaba haciendo en otra zona para traer la máquina, ¿verdad? Porque como la máquina se ocupa en otro lado, entonces ya los bomberos ya tiraron creo que tiraron ya el primer viaje de agua y ahorita andan trayendo más y luego se remueve con la máquina y así se va controlando despacio. Ya lleva 3 días, me comenta. Sí, el domingo fue que hubo una explosión. Se explotó aquí en la parte de abajo, ¿va? Como hay fuegos internos, entonces, como le repito, pues es problema de los gases. Usted sabe que hay acumulación de gases abajo, entonces es lo que provoca el fuego. Juanito, ya en hora de la tarde, noche, este fuego es más aún, y lo cual pues la ciudad se llena de humo. Sí, es que ya cuando la velocidad del viento cambia y se establece en la zona aquí abajo del Triángulo, la Vanesa, las Brisas, la Sierra, toda esta zona, entonces en la madrugada se siente fuerte, fuerte el humo. Juanito, como administrador del departamento de bueno, la unidad ambiental, ¿cree usted que aún es funcionable este crematorio o es necesario hacer otro en la ciudad? Según esto que se tiene evaluado aquí, todavía se puede trabajar unos 3 años bien acá. Como usted puede ver, cómo se ha ido trabajando aquí, se ven tapeando la basura, se traen las volquetas, la maquinaria y se va tapando. Yo creo que lo más unos 3 años puede aguantar y de ahí hay que, ya la municipalidad creo que está en esos movimientos, consiguiendo otro terreno para hacer el nuevo. Juancito, también ya se acerca la temporada de semana o la Semana Mayor o Semana Santa, como se dice. Ya han empezado a hacer los rondeos en el área de El Orégano, una zona pues bastante vulnerable en cuanto a incendios se refiere en esta temporada. Sí, ahí ya el rondeo se empezó hace mes 15 días, creo, sí, mes 15 días están ya los muchachos, ya llevan casi un 80% rondado, ahorita están haciendo las partes internas porque se divide, ya se hizo todo el perímetro, todo lo que es el cerco, ya está realizada la ronda, solo hay que darle mantenimiento, hay que limpiar porque de repente vuelven a caer hojas y ahí se descontrola la situación, pero ya es más fácil porque solo se limpia con rastrillos. ¿Qué decirle a la población, hacerle conciencia pues en esta temporada de verano que si van al bosque o algo pues no fumen y si fuman pues apagar lo que es la colilla de cigarro? Sí, nosotros siempre pues le agradecemos a la población que nos visita ahí porque la mayor parte de gente que llega, ¿verdad? Llega a hacerse ejercicio, llegan a caminar, llegan a jugar allá al Parque de la Mujer, como también hay otros que llegan allá a la Quebrada de Tamales. Entonces, pedirles a ellos la colaboración siempre va porque hay personas que fuman o de repente hacen algún fuego ahí para calentar comida, que se cercioren cuando se regresen a sus casas que el fuego está bien apagado, porque ha sido uno de los problemas que hemos tenido, ¿va? En esa zona. Y hasta ahorita pues les agradecemos porque la población ha colaborado. Ahorita no hemos tenido problemas en esa zona. Gracias a Juan Guevara de la Unidad Ambiental de lo que es la ciudad de Entrada Copán, hablándolo sobre este incendio que está a nuestras espaldas. Ya prácticamente 3 días lleva, están haciendo rondas para evitar incendios también en lo que es la Reserva Forestal El Orégano, lo que está situado siempre en la ciudad de Entrada Copán y es el pulmón de la ciudad de Entrada Copán. Compañeros en estudios, con este contacto a esta hora totalmente en vivo desde el Crematorio General de la ciudad de Entrada Copán, yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.